Hoy vamos a tratar la amistad. Vamos a tratar la amistad de aquí desde Los Chalanes, que es un restaurante tipo cortijo, que es una maravilla, donde además de comer muy bien, tiene una cocina exquisita, además también pues lo acompaña muchas veces con flamenco, con mucho arte. Y es que la fusión de la gastronomía con el arte está muy ligada, porque ya la cocina en sí es todo un arte. Vamos a hablar con Armando Virche, que bueno, he conocido también a Jesús, que ha delegado un poco, que es el portavoz de la familia del restaurante, y que vamos a conocer un poco más de cómo se fundó, cómo fueron esos comienzos, cómo nace Los Chalanes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos encantados, en primer lugar, darte las gracias por el recibimiento y la acogida que nos habéis hecho aquí en vuestra casa, y que nos hemos sentido súper satisfechos desde el primer paso que hemos entrado por la puerta. Nos hemos sentido a gusto, y eso dice mucho de un lugar. Queremos conocer todo lo... De eso se trata, de que todo el que llegue se encuentre como en casa, y ese tal vez sea uno de nuestros secretos. No es ningún secreto, sino solamente el hecho. Pero bienvenido. ¿Cómo nace Los Chalanes? Pues Los Chalanes nace en el 97, se crea, pero se inaugura en el 98, y a partir de ahí, pues ya ve contando años, ¿no? Empezó más pequeño, no tiene nada que ver lo que era, lo que se conocía como la antigua Venta San Alberto, que era más bien un sitio de recreo, más bien un club, donde la gente venía aquí a jugar al pádel, a bañarse en la alberca, que no se daba el título de piscina, aunque se le decía piscina y demás. Y poco a poco, a través de los años, ha ido evolucionando, aunque las raíces vienen de nosotros, de la hostelería y demás. Vamos creando y vamos haciendo eventos, tanto dentro como fuera, y vamos creciendo en el proyecto de lo que hoy por hoy es Restaurante Cortijo Los Chalanes, que como verás... Vamos a hablar también del nombre, porque habrá personas que no sepan que de dónde viene el nombre de Los Chalanes. Y como yo he dicho al principio que vamos a tratar la amistad, igual algunos no han entendido muy bien por dónde íbamos. Pues la palabra chalanes significa tratantes, y es del castellano antiguo. Y bueno, también un poco también cogido en la época de las ferias, ¿no? De la trata de caballos y demás. Entonces, de ahí viene el nombre. Es un poco por el hecho de que todo el mundo sabe que Jesús es un fiel seguidor del mundo del caballo, ¿no? Y que bueno, y que todo lo que va caracterizado con eso nos llama mucho la atención, y de ahí viene el nombre. Este espacio es enorme, porque yo he estado mirando por los alrededores y veo que es un espacio muy grande. No sé cuántos metros cuenta este cortijo. Se lo llamáis también, se puede llamar un cortijo, porque en realidad está pusimos cortijo por bueno, pues si tú ves la fachada te imaginas esas casas antiguas de campo, y es parecido a un cortijo pequeñito. No es un cortijo a la usanza de los que encontramos en cualquier finca por ahí en cualquier pueblo de Andalucía, pero sí, metro en sí, decírtelo, nunca me he parado a pensarlo, es grande, pero metro en sí es que también ese tipo de cosas nosotros estamos acostumbrados, para nosotros pequeñito, ¿no? Sabemos que tenemos un local amplio, pero tampoco es excesivamente grande. Muchas veces nos gustaría que fuera más grande, porque, por ejemplo, cuando hacemos comunión y demás, tenemos que decirle a muchos clientes, le tenemos que decir que no, porque no tenemos espacio, ¿no? Para poderles dar también un buen servicio. Ya mismo, ya estamos allá en puertas de las comuniones. De la Semana Santa. ¿No? El espacio da para mucho, la verdad es que es precioso. Y además la había enfocado, como yo decía, también la gastronomía con el arte, ¿no? Porque tenía flamenquito, así cosas temáticas, ¿no? Comida o cenas temáticas. Sí, nosotros hace ya un tiempo empezamos, tuvimos una idea. Aparte que ya habíamos empezado anteriormente con lo que es la taberna Rosiera El Relente, hace ya 10 años, para 11, empezamos a hacer los viernes por la noche el arte y tapas, que, como te he comentado antes, que somos muy clásicos, nos gusta el caballo, nos gustan los toros, nos gusta la feria, nos gusta el rocío. Entonces quisimos dar un poco de los que vivimos, los que vamos a la aldea, esos momentos que hay mientras que estás comiendo, te estás tomando una copita de vino o algo, esa persona que se arranca y canta, ¿no? Entonces pues quisimos hacer un poco de esto para esas personas que les gusta el flamenco igual que a nosotros, y entonces pues lo hacemos todos los viernes por la noche.
Cuando somos un grupo menos reducido, indiscutiblemente tiene a lo mejor más sabor, porque se hace a capela, no se hace más acústico, pero indiscutiblemente cuando nos metemos un salón como en el que habéis estado, por la acústica y la capacidad, pues la voz y la guitarra no suena igual, y la gente cuando no se calla tampoco, porque viene a disfrutar, indiscutiblemente tenemos que ponerle megafonía, pero está muy bonito, la verdad que sí, porque tiene mucho sabor. Y hoy, hablando de sabor, tenemos que hablar de vuestra carta, de vuestra cocina. Me imagino que siempre cambiaréis algo en temporada, en invierno, en verano. Ahora ya estamos ya arrancando con la temporada de verano. Me gustaría conocer un poquito más la carta, los platos estrellas vuestros y lo que nunca se puede cambiar, que siempre tiene que estar, porque todas las personas repiten y repiten. Nosotros tengo que decir que hemos comido una carne que estaba exquisita. ¿Y sois quizás más de carne aquí en este restaurante? Nosotros sí. Nuestro plato siempre ha sido... Uno de los platos fuertes ha sido la carne, porque la importancia de llevar tantos años como llevamos en un sitio, que no estamos en un sitio de paso ni nada de nada, y que la gente venga aquí a casa, lo importante es por cuidar mucho la materia prima. Entonces no escatimamos en que sea una carne de primera calidad, bien sea en lo que corresponde a buey, ternera o cerdo ibérico, y después pues todo lo demás igual, ¿no? Cuando hay marisco bueno, pues tenemos marisco bueno, y si no, no lo tenemos. Pero siempre cuidando muchísimo la materia prima. La verdad es que he visto pasar unos platos fabulosos, ¿no? Porque además soy muy generoso poniendo llenando el plato. He visto esas chuletitas de cordero que casi tapaban al cliente, y yo decía, madre mía, que estaba de verdad, que todo me ha impresionado mucho, incluso esos platos que realmente están muy completos, que aquí la gente creo que no se va con hambre de ninguna manera. No, la verdad que no. O sea, la gente, el venir más que nada es porque, aparte que come con una buena calidad y que no está para nada reñido con el precio, sí se queda satisfecho a la hora de comer, porque cuando se levanta de la mesa se va con la sensación de que verdaderamente ha comido. No se va, pues no, a lo mejor a todo el mundo se va con la misma idea, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los clientes, y sobre todo los que repiten, se van con la satisfacción de que han comido, y han comido bien, y han comido en abundancia, y eso es lo importante. No, o sea, eso es lo importante, que tú te levantes de una mesa y te hayas levantado saciado. Y que si te dejas algo, no porque esté malo, sino porque ya no puedes más. Esa es la cosa, porque yo creo que a la hora de nosotros, del comensal, ¿no? Vosotros que también iréis a restaurantes, fuera, a comer, sentirse satisfecho, no lo que has pagado, porque si encima, sabes, no has comido bien, pues pagues menos, no está con esa satisfacción de que estás a gusto, ¿no? Y eso, una vez que uno va a comer, un comensal, yo creo que es lo de menos lo que va a pagar, sino que va a comer bien, ¿no? Eso totalmente, acompañado siempre de un buen servicio, eso siempre. Y lo importante, a lo mejor cuando tienes mucho trabajo y estás muy acelerado, pero cuando el cliente se marcha y se va con una sonrisa, y se va porque dicen que lo han tratado bien, que ha comido bien y que volverán, ese cansancio está de más. O sea, es que te quedas con la satisfacción de que el objetivo se ha cubierto. Y eso es lo importante para las personas que nos dedicamos a dar un servicio, que no dejamos de ser eso, una empresa de servicio. Hay un plato que he visto en la carta que me ha llamado también la atención, que yo no lo he pedido porque hacía un día bastante caluroso, hace un día fantástico ahora para luego ver el desfile, pero hay un plato que era, ponía sopa con el nombre del restaurante, con los chanales, y bueno, ¿qué lleva esta sopa? No, la sopa es un secreto de aquí de Jesús, ¿no? Y está prohibido, está prohibido de decir. Voy a probarla, ¿eh? Bueno, por la próxima vez vendré a probar la sopa a los chalanes. Hay que venir a comerla, eso es como, por ejemplo, la ensalada chalanes, ¿no? Pues bueno, pues no tiene ningún misterio, porque después lo terminas viendo, no tiene un condimento estrella ni un condimento secreto, pero bueno, tiene esa pasión y ese cariño que le pone el equipo. Bueno, pero la verdad que está buenísimo. Hablamos un poquito del museo, que tenéis un museo también ahí con un montón de bueno, objetos. No es un museo, lo único que nos gusta muchísimo, todo lo que tiene que ver con el apero y con las cosas del campo y todo lo que tiene que ver con el mundo del caballo. Y entonces, cuando va y ve en cualquier sitio cualquiera de este tipo de herramientas o algo para decorarlo y para que se vea como que tú vienes y dices tú, bueno, entras en un salón y no entras en un salón frío, entras en un sitio acogedor, que habrá gente que le guste más,
habrá gente que le guste menos. Se dice hoy en día que la decoración, el menos es más, y nosotros somos de todo lo contrario. Y puede que parezca un museo, pero viene de eso, y viene de muchísimo tiempo. No está hecho con una batuta de un decorador ni nada de nada, sino eso es un poquito a poco, un poco de aquí, un poco de allí. Llegas a un buhonero, llegas a una tienda, llegas a un bar de carretera y te encuentras una radio y me venden la radio y hace un trato. Sí, hace, claro, un buen nombre, indica. Bueno, ¿qué perfil de clientela es el que tenéis? Y sobre todo, más que eso, también me gustaría saber qué tipo de personas han pasado por aquí, qué homenajes se han dado a personalidades, porque vosotros sois un restaurante que tiene mucho nombre y aquí se han celebrado cosas muy bonitas, homenajes a personas o sorpresas que se han dado, pues son personajes además también de la restauración. Y me imagino que tendrá alguna anécdota, que tendréis algo que contar ya. Como anécdotas hay muchas, como gente de nombre y de... Y sobre todo del tema de la farándula, de estrella, de la canción y demás, del toreo, del baile, han pasado muchos. Ponerme a nombrar sería una desfachatez por mi parte por no poder nombrarlos a todos, pero de todas formas he sabido por los clientes de que han venido y los han visto actuar o los han visto estar en algún salón que otro. Y en realidad, pues sí. Anécdotas graciosas hay muchísimas de partirte, pero eso se queda para el recuerdo. Para el recuerdo, sí. Eso seguro. Eso seguro, pero han habido muchos. En nuestro local, pues se han hecho cosas para el Ayuntamiento de Málaga. Personalidades de la corporación han pasado por aquí. Se han hecho cosas con respecto también al tema de turismo. Hemos hecho muchas cosas con el tema del arte, para el tema de... Se celebran aquí muchísimas comidas de empresas de los hospitales, sobre todo en época de Navidades y demás, aparte de despedidas de doctores, cirujanos y demás. Y cuando... Es lo que te he comentado antes, ¿no? O sea... El hecho de que siempre se terminen acordando de nosotros para cosas tan emotivas como puede ser la despedida de un compañero en un trabajo, cualquier cosa de esta, o que unos laboratorios para montar un tipo de evento se acuerden de nosotros para traer a ese tipo de personas, ¿no? Y distintas eminencias en cualquiera de sus materias, pues imagínate tú lo que es el agrado para nuestro equipo y para la casa. ¿Qué plato te gusta a ti más? Que yo soy muy curiosa. ¿Cuál es de tus...? Mi plato, yo soy muy clásico, me reitero y soy muy clásico. Para mí la carne. Yo soy carnívoro, la carne. A mí un solomillo con foie, pues me vuelve loco. O una paletilla de cordero lechal, para mí eso es un lujo. Que hemos comido de primero también un tomatito, que es tomate crema indestón negro, sí. Ecológico, que eso estaba, bueno, que habéis ido a la huerta esta mañana a cogerlo, vamos. Muy fresquito. Sí, justo he visto de calidad y apostáis, ¿no?, por lo ecológico y por la calidad. Como he comentado antes, lo importante es cuidar la materia prima desde el primer plato hasta el último, ¿no? Y después pues nos tenemos que ir modernizando con todo esto del tema de productos más ecológicos, cuidar a lo mejor a la hora de los menús, con gente que son alérgicas a cualquier tipo de producto y demás, tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir intentando dar ese buen servicio a todo ese tipo de personas. Bueno, también tenemos que hablar porque esta es la segunda edición de la moda flamenca, de este desfile que va a haber con la colección de Lourdes Spa. Y bueno, pues si es el segundo año, ya sabemos que el primer año tuvo mucho éxito y se repite para las personas que no supieran, se quedaron atrás por lo que sea, pues este año puedan disfrutar de ese desfile, ¿no? ¿Cómo fue ese primer año? Pues el primer año para ellos indiscutiblemente, porque para nosotros no era el primer desfile de moda flamenca que realizamos. Ya hemos realizado varios con otras personas, con otros equipos de diseñadores, y se han hecho varios desfiles con un mix de diseñadores, pero para nosotros siempre cualquier evento para nosotros nuevo, y lo tomamos con los mismos nervios como si fuese sido el primer año, ¿no? Pero el año pasado la verdad que fue todo un éxito.
ella terminó muy contenta, que es lo importante. Todas las chicas terminaron muy bien y bueno, fue un espectáculo de color, de volante, de alegría y de todo. Pues yo creo que está ya todo preparado, tenía la alfombra roja, todo para empezar y bueno, fíjate, poner el broche de oro ya a este almuerzo que hemos tenido, este primer encuentro que ha sido totalmente un placer, quedaron la enhorabuena, no sé si tenéis una página web para poder visitaros y pedir para reservar, si alguien ya todavía no ha elegido lugar, pues que ya sabe que ese es un sitio perfecto para cualquier nosotros tema, ¿no? Estamos, tienen las puertas abiertas de nuestro restaurante o de nuestra web y nosotros pues estamos acostumbrados a eso, a todo tipo de eventos, como dirían por ahí la BBC, bodas, bautizos y comuniones, por ese orden, para llegar a todas las familias, y cualquier tipo de evento, desde un cumpleaños, una despedida, una comida de empresa, cualquier tipo de cosa. Pues enhorabuena y muchísima... pareja que se quiera conocer, que esté enamorada o que quiera celebrar su aniversario, pues también. Para mucho este restaurante. Bueno, pues un placer y muchísimas gracias una vez más por habernos acogido aquí. Hemos estado muy a gusto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bienvenidos.